en tres patadas. Hemos dicho hasta el cansancio, en todos los tonos, desde el más furibundo hasta el chiste ramplón, que la gran habilidad del presidente de la República es poner el tema de conversación, hacer que el país baile al son que él toca, que hablemos de todo, absolutamente de todo, menos de lo que sí importa. En plenas fiestas patrias, en medio de un complicado momento económico, cuando está por discutirse el presupuesto de la Cámara de Diputados y la crisis de abasto de medicamentos de por sí grave, amenaza con agudizarse por una resolución de la Corte que pone en duda el sistema de compras consolidadas a través de la UNOPS, López Obrador invita al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al desfile militar por la independencia y recibe al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la CELAC. En minutos, se volvió tema de conversación. ¿Por qué lo hace López Obrador? Por una sencilla razón, porque puede. Porque enfrente hay una oposición obtusa e incapaz que tiene más claro qué quiere para Venezuela o Cuba que para México. Los grupos más radicales, esos que han convertido a Venezuela en el referente de lo negativo, mordieron el anzuelo y comenzaron a movilizarse en redes sociales, no bien el presidente Maduro había puesto un pie en suelo mexicano, haciendo exactamente lo que el presidente quería que hicieran. La mejor política exterior es la interior, dijo el presidente cuando tomó posesión. Y hoy, la mejor política interior es la exterior. Nada hay de novedoso en ello. En el mismo modelo del presidente Echeverría, ya en los años 70, que, en medio de un país convulso, encabezó el movimiento de los países del tercer mundo. Liderar el movimiento latinoamericano en la segunda mitad del sexenio le dará a López Obrador prestigio externo, pero sobre todo interno. El discurso de que México debe, entre copillas, ocupar su lugar en el mundo y ejercerse el liderazgo de acuerdo a su tamaño e importancia, resulta muy atractivo para las zambapuleadas clases medias. Es a ese ciudadano al que en México habla peces de su país, como si no fuera él parte de los problemas, pero que en cuanto pone un pie fuera de la frontera, grita todo a pulmón como México no hay dos, es a ellos a los que hoy les habla el presidente. Pero, ¿y si mejor hablamos de México? Así las cosas, Jalisco.